Continuamos con más del programa la mañana de este día jueves. Buenos días, Nicaragua. Y tenemos el gusto y el placer de tener por acá en el set a nuestros amigos de la Cruz Roja Nicaragüense, con los cuales vamos a platicar sobre el Plan Verano 2023. Y es por eso que tenemos el placer de tener por acá el día de hoy a la licenciada Lizeth Guido, responsable de comunicación y prensa de la Cruz Roja Nicaragüense. Y también nos acompaña Kevin Varela, director nacional de Socorro. Ambos nos van a platicar un poquito acerca de lo que es este Plan Verano que ya se avecina, y obviamente también ya la población nacional se vecina para poder disfrutar de lo que es el verano en sus diferentes puntos en nuestro país. Buenos días, un gusto que estén por acá y bienvenidos a ambos. Buenos días, primeramente agradecer a Canal 12 por darnos la oportunidad y dar a conocer lo que será nuestro plan operativo denominado Plan Verano para este año 2023, un servicio tradicional brindado por más de 61 años que tiene Cruz Roja Nicaragüense de estar presente en los diferentes balnearios del país, resguardando a la población que todos los años para la temporada de Semana Santa se desborda a visitar estos lugares turísticos y los diferentes balnearios de nuestro país. Para este año nuestra institución tiene destinado a atender 105 balnearios a nivel nacional con la participación de 2.000 voluntarios, los cuales cuentan con diferentes especialidades. Tenemos dentro de las especialidades el voluntario especializado en guardavida, primeros auxilios, tenemos motorizado, también médicos profesionalmente, también tenemos voluntarios que profesionalmente ellos son parte de la institución, enfermeras, y todo este personal se va a desplazar, así como las damas voluntarias, jóvenes del programa de la juventud, y el personal integrante que también nos sumamos a esta gran labor. Para este año nuestra institución requiere de 5 millones de córdobas. Estos 5 millones de córdobas son utilizados para los gastos operativos que conlleva la ejecución del plan. Se destina para la compra de alimentación para los 2.000 voluntarios, el habituallamiento que tenemos que otorgarle, porque el personal que nosotros desplazamos es voluntario, ellos no devengan salario, sino que son hombres y mujeres que tienen un trabajo particular, pero que en esa temporada, como es una fecha de vacaciones, ellos se destinan a apoyar a la institución como miembro perteneciente a la sociedad nacional. Entonces, los muchachos tenemos que nosotros asegurarle toda la logística para que ellos puedan realizar un trabajo muy eficiente, oportuno, ¿verdad? Sobre todo apegado a esos 7 principios fundamentales que rigen nuestro actuar, como es el principio de humanidad, de neutralidad e imparcialidad. Este plan lo desarrollamos en conjunto con las diferentes instituciones de respuesta. Somos una institución parte del Sistema Nacional de Prevención, Mitigación y Atención de Desastres, y además nuestro rol es ser auxiliar de los poderes públicos en acciones humanitarias. Entonces, en este sentido, nosotros contribuimos en la seguridad de la población durante esta temporada de verano. Que ya se vecine, el plan ya se empezó, ya se lanzó a nivel nacional esta campaña. ¿Cuándo ustedes van a estar ya distribuidos en todos estos puntos donde obviamente no solo es sol y playa? También vemos actividades religiosas, vemos personas que se van a diferentes puntos también de los departamentos en el país. Mi estimado Kevin, que es el director nacional de Socorro, comentanos, ya Lizeth nos hablaba de la capacitación y nos hablaba un poquito de la cantidad de jóvenes o personas involucradas, pero conocemos muy bien que esto no es de la noche a la mañana, hablamos de casi 135 mil dólares para poder obviamente emplear 5 millones de Córdoba, distribuirlos en cada uno de ustedes, pero todos los jóvenes también sabemos que tienen una preparación, una capacitación y un seguimiento. Háblanos de esto. Así es, es importante mencionar que nuestro personal voluntario está capacitándose desde octubre del año pasado, pero okay, no quiere decir que solo en esta temporada, sino que desde octubre comenzamos la fase A, que es la fase más fuerte de preparación en el tema de guardavidas. Nuestro guardavidas debe tener una capacidad física, mental, pero también técnica para poder salvar vidas. No creamos, muchas veces las personas creen que son chicos, que no tienen nada que hacer y que van a las playas, pero no, estos guardavidas, este personal voluntario, son personas que dedican tiempo para entrenar, para aprender, para estudiar, pero también para salvar vidas. Si no hicieran todo esto, no pudiéramos tener
más de 300 rescates que tuvimos el año pasado con vida por la Cruz Roja Nicaragüense. ¿Qué pasaría si la Cruz Roja Nicaragüense no hubiese estado en esos lugares, en esos momentos? Hemos tenido aproximadamente 300 personas fallecidas por sumersión. Así es. Entonces, a eso se traduce todo esto. 5 millones, como bien lo ha dicho Lisset, vamos a ocupar 5 millones a nivel operativo, avituallamiento, alimentación, combustible, lubricante para vehículos. Y hoy, este domingo, hacemos un cambio de fase en la preparación. Okay. Nuestros voluntarios han estado practicando con ellos mismos, han estado en piscina, han estado en río, y nosotros denominamos algo muy interno como la primera entrada al mar. Sí, esto ya conlleva que nuestros voluntarios pasan una fase aún más exigente, que hace rescates con víctimas dentro del mar, con corriente, con agua abierta, en el cual pues nosotros lo hacemos celebrándolo a lo grande, haciendo una exhibición, una demostración y una práctica general en todo el Pacífico. Y lo decimos que todo el Pacífico, nuestras 10 filiales del Pacífico, porque son donde mayor afluencia de visitantes tenemos. No quiere decir que la parte central, centro-sur, centro-norte y las partes de las costas Caribe norte y sur, que también tenemos filiales, no esté practicando, claro que sí, pero en la zona Pacífico, donde tenemos mayor afluencia de visitantes, hacemos esta actividad donde vamos a estar de cara a partir de las 8 de la mañana el día domingo hasta las 4 de la tarde, demostrando un poco qué es lo que hacemos, qué es nuestro músculo, nuestros voluntarios saben hacer, tanto a nivel de atención prehospitalaria como también a nivel de salvamento acuático. Vamos a tener algunas exhibiciones de rescate con tablas, que utilizamos tres sistemas en Nicaragua. La Cruz Roja Nicaragüense utiliza tres sistemas: uno que es rescate con boya y rescate de cuerpo a cuerpo, el otro es un rescate con tablas de surf, vamos a poder asomarnos, y también vamos a poder presenciar rescate con lancha. Así que vamos a estar este domingo 26, desde las 8 de la mañana, con las diferentes filiales Pacífico, que obviamente donde hay más afluencia de personas, van a estar haciendo esta demostración hasta las 4 de la tarde. Ahí las personas pueden conocer todo lo que trabaja la Cruz Roja Nicaragüense. Así es, y también invitar, ¿no?, a los medios de comunicación que nos acompañen, que siempre están a la par de nosotros, y también demostrar un poco a todas las empresas, instituciones y organizaciones que quieran sumarse a esta causa con esta demostración que también hacemos, y qué es lo que hacen nuestros voluntarios. Siempre se están capacitando, pero también siempre estamos atentos para aquellas personas que quieren ser parte de la institución, y se pueden acercar a la dirección de capacitación para aquellas personas que quieran ser parte de la institución y brindar un poco de su tiempo de una manera altruista y siempre ayudando al que más lo necesita. Muchas gracias. Lisset, recomendaciones finales, por favor, a todos los que van a asistir a la playa, a las diferentes actividades, y de igual manera para que disfruten, o mejor dicho, conozcan lo que ustedes realizan este próximo domingo 26. Bueno, este domingo 26 quiero resaltar que vamos a estar en el balneario de Pochomil a nivel de Managua. Okay. Estaremos en Paso Caballo, en Guiquilío, estaremos en el Trapiche también, en la Boquita, en la Laguna de Masaya, en el Lago de Granada. Ahí van a estar todos nuestros voluntarios realizando este ejercicio de demostración y la preparación que conlleva para que ellos puedan participar de este plan. A la población en general queremos hacerle el llamado, ¿verdad?, para este año siempre hacer incidencia en los padres de familia, que si visita un balneario no descuides a los menores de edad. Es importante. El año pasado nosotros trabajamos con 74 niños extraviados que fueron entregados a su familiar. Realmente la cifra fue bastante alta. Nosotros trabajamos mucho el tema de la prevención. Nuestros voluntarios en las costas, a las personas que van llegando a los balnearios, van dando un sinnúmero de recomendaciones para que la población pueda acatar, y de esta manera pues disminuir también nuestras estadísticas, nuestro servicio. Siempre en los balnearios ubicamos límites de playa, que son los que indican el parámetro de cobertura de nuestros voluntarios. Fuera de los límites, pues ahí nosotros no tenemos incidencia para poder salvarle la vida a la persona que se encuentra en peligro. También a las personas que les gusta realizarse clavado, pues también evitar este tipo de ejercicio, porque muchas veces no conocemos el lugar donde nos estamos bañando, y lamentablemente pues esto ocasiona incidencia.
También ante cualquier emergencia, nuestro número 128, donde ustedes pueden llamar las 24 horas del día. Como decía Kedin, no solo vamos a estar en las playas, sino que también vamos a ubicar puntos fijos de carretera con nuestras ambulancias. Esto con el objetivo de que si se da un accidente de tránsito, poder atender de manera más oportuna el accidente. Así es. Y a este plan se suman nuestras 28 filiales a nivel nacional, quienes dan cobertura también en la atención prehospitalaria a los balnearios y a las diferentes actividades religiosas que se celebran en esta fecha. Okay. Quiero aprovechar este espacio para hacer un llamado a las empresas, a las instituciones. Realmente tal vez la gente dirá, todos los años la Cruz Roja anda pidiendo. Pero es que realmente es un servicio que donde nos vemos también beneficiados como población, ¿verdad? Si yo voy a un balneario, yo me siento seguro si está la Cruz Roja. Muchas veces decimos, se ahogó porque no estaba la Cruz Roja aquí. Pero muchas veces tal vez dejamos descubierto un balneario porque no tuvimos ese rubro para poder nosotros cubrir ese balneario y nos ajustamos realmente a lo que recaudamos. Entonces, es por eso que tal vez al llegarse la fecha, la Semana Mayor, nosotros disminuimos, decimos 105 balnearios, pero puede ser que disminuya porque no logramos recaudar la meta de los 5 millones. Entonces tenemos que priorizar los balnearios de mayor cobertura. Así es, y a todas esas empresas, pues ya saben, se abocan con nuestros amigos de la Cruz Roja Nicaragüense para que puedan apoyar y así, haciendo hincapié, usted aporta un granito de arena para preservar la vida de muchos nicaragüenses, además apoya a la institución para poder tener esa cobertura a nivel nacional y darle todas las condiciones que amerita a cada uno de esos voluntarios que de forma muy loable prestan su tiempo para ayudar a la población. Nos vamos a una pausa y venimos con más. Reconocimientos, denuncias, quejas y sugerencias. Envíelas a Canal 12, programa Buenos Días Nicaragua, Residencial Bolonia, o llámanos a los teléfonos 2266-0691, 2266-9983. 2266-9984. Escríbanos a nuestro correo electrónico canal12@canal12.com.ni. Redes sociales: Facebook Noticias 12 Nicaragua, YouTube Canal 12 Nicaragua, Twitter @canal12nic. Visita nuestro sitio web www.canal12.com.ni.